Guillermo Mora viajará el próximo jueves 11 de abril a México para participar el fin de semana en el Medio Ironman de Monterrey. Esta será la cuarta vez que el triatleta de Pérez Celedón participe en una competencia de este tipo fuera del país. Ahorita lo que va a ser el próximo domingo 14, vamos a estar otra vez compitiendo en otro medio Ironman. Este va a ser en México, va a ser en la zona de Monterrey. Es un poquito diferente porque normalmente estamos acostumbrados a nadar como en lago, en mar. Este tiene una particularidad que el evento tiene un río artificial, tiene una, bueno, mide 2 kilómetros. Entonces ahí es donde vamos a estar haciendo la primera parte y ya luego en la misma ciudad se va a estar completando lo que es el resto del evento. Guillermo enfrentará algunas condiciones distintas a otros medio Ironman donde participó. Normalmente esos eventos son como más calientes, como son en las costas. Este evento, la zona no es como tan caliente, el promedio va a estar como a 24 grados, entonces va a ser como una temperatura bastante agradable. Y nos beneficia porque como es en un río artificial, casi que no hay ni corrientes ni nada, entonces es mucho más favorable la natación. La aspiración de este generaleño es clasificar al Mundial, que se va a realizar en España. Por eso la participación en Monterrey es parte de esa preparación. Ahorita, te soy sincero, ahorita este es como más que todo un evento preparatorio. La meta principal va a ser en septiembre, que vamos a estar yendo a competir a Cozumel, para ver si nos ganamos un cupo para el campeonato mundial que va a ser en el 2025 en España. Guillermo Mora tiene 8 años en el mundo del triatlón.